Sábado, semana 30 del tiempo ordinario, año par. Agradecidos servidores, no acreedores de puestos privilegiados. Un sábado Jesús fue a comer a la casa de uno de los fariseos más importantes y ellos lo observaban. Jesús notó que los invitados trataban de ocupar los puestos de honor, por lo que les dijo esta lección: cuando alguien te invite a un banquete de bodas, no escojas el mejor lugar. Puede ocurrir que haya sido invitado otro más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga y te diga: deja tu lugar a esta persona, y con gran vergüenza tengas que ir a ocupar el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ponte en el último lugar, y así cuando llegue el que te envió te dirá: amigo, ven más arriba. Esto será un gran honor para ti ante los demás invitados, porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. En primer lugar, en la comunidad del reino no hay primeros lugares establecidos. Jesús aprovecha su participación en un banquete para dar a sus seguidores una gran lección. Él se siente observado por los fariseos, pero también observa cómo los invitados trataban de ocupar los puestos de honor. Y al tiempo que alecciona a los convidados, nos recuerda a sus seguidores que en la comunidad del reino todos somos servidores y que debemos saber ubicarnos con sencillez en esta actitud fraterna de servicio. Cuando alguien te invite a un banquete de bodas, no escojas el mejor lugar. Jesús conocía las costumbres de su pueblo, pero también había aprendido del Padre que el proyecto de vida de la humanidad debía de tomar otro rumbo, el del reino de Dios, que ya venía proclamando con mucha claridad, pero que iba a contramano de muchas costumbres y tradiciones. La manera como las personas se acomodaban a la mesa, clasificadas por la importancia de los invitados, no era en nada acorde a ese nuevo modo de proceder que él vivía y proclamaba. En segundo lugar, saber ubicarnos como servidores agradecidos. Jesús no pretende dar una lección de astucia para quedar bien ante los otros, ni para sacar ventajas en las relaciones. Esto sería una simple actitud de diplomacia. Su intención es que nos ubiquemos en nuestro lugar, porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Lo que promueve Jesús es la actitud de sencillez y humildad propias de quien reconoce agradecido haberlo recibido todo de Dios, que mira la pequeñez de sus siervos. En nuestras comunidades de seguidores de Jesús no debe haber sitios de honor, sino de humildad y de servicio, pues ha de primar la relación fraterna a las distinciones y clasificaciones sociales por importancia. En tercer lugar, ya esclarecido que el motivo de su arresto y ante la posibilidad de que sea liberado de la cárcel, Pablo expresa que lo importante para él es que Cristo sea predicado. Esta es su alegría y el sentido de su vida. Está convencido de que Cristo será glorificado en su cuerpo, ya sea en la vida, ya en la muerte, pues dice: para mí la vida es Cristo y una ganancia al morir. Está dispuesto a lo que Dios quiera, seguir viviendo o morir. Incluso le gustaría ir al encuentro con el Señor. Pero mirando que la comunidad le necesita y el bien que puede seguir haciendo, dice él: siento que me quedaré a vuestro lado para que avancen alegres en la fe. En la comunidad del reino de Dios no debe haber distinciones ni privilegios, pues todos somos servidores, y el más importante debe ponerse al servicio de los demás. Por eso Jesús invita a situarnos en nuestro lugar y no pretender el honor ni el prestigio sobre los demás. Nos invita más bien a considerar agradecidos lo mucho recibido y a ceder a otros con humildad y alegría los primeros lugares. Las palabras de Pablo a los filipenses denotan lo profundo que tenía en su corazón y en su vida a Cristo resucitado. Para él, en la vida y en la muerte, Cristo es glorificado en su cuerpo, pues para él la vida es Cristo. Preguntémonos también nosotros: ¿quién es Cristo para mí? Tanto en los momentos bellos y de triunfo como en los de dificultad y de tribulaciones. Ojalá podamos hacer nuestras las palabras del Salmo que hoy nos ofrece la liturgia: como la sierva sedienta busca las corrientes de agua, así mi alma suspira por ti, mi Dios.
Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo iré a contemplar el rostro de Dios? Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Mariano.